Fue la primera hija de los actores y cantantes italianos Albano y Romina Power. Ellos brillaron en la década del 80. Así es, Romina venía de una familia de actores. Sus padres eran Tyrone Power y la mexicana Linda Christian. Sin embargo, más allá de sus posibilidades, nada fue sencillo en la vida de la joven Ilenia. Un misterio marcó su vida hasta el día de la fecha, sin haber una explicación lógica que valga. Lo cierto es que a comienzos de la década del 90, la joven de 24 años decidió hacer un alto en su formación como profesional. Ella se tomó un descanso en sus estudios para dedicarse de lleno a una de sus pasiones, recorrer el mundo. Para lograr su propósito, vendió algunas de sus pertenencias y emprendió rumbo a una nueva aventura con una mochila y un cuaderno en mano. Pero todo se complicó en su vida. Luego de las fiestas navideñas del año 93, emprendió viaje y ya nadie supo más de ella. Uno de los misterios más grandes del mundo del espectáculo que recién, en 2023, supo explicar su padre. 10 años atrás, Albano pidió encarecidamente que la dieran por muerta para poder elaborar el duelo de una vez por todas y dar vuelta a la página en su vida. Pero lo que también estaba haciendo era dejar una gran cantidad de preguntas sin respuestas. Pero para conocer la historia detrás de este gran misterio ítalo-americano, te invito a que nos subamos a la máquina del tiempo y viajemos varios años hacia el pasado. Sí, justo al momento donde comenzó todo. Ilenia Carrisi nació el 29 de noviembre de 1970 en Roma, fruto del amor entre los actores y cantantes Romina Power y Albano. Sus padres se conocieron en los sets de grabación. La leyenda cuenta que Albano hacía mal su papel para repetir varias veces la escena en la que tenía que besar a Romina Power. La pareja consolidó una increíble familia y tuvieron 4 adorables hijos. Ilenia Carrisi, que fue la primera, luego vino Yari Marco, después Cristel Chiara y por último, Romina y Yolanda. Además de la felicidad que cultivaron, el éxito económico y profesional del italiano vino con la conformación del dueto musical junto con su pareja Romina Power. En los 80s marcaron una época en la cultura pop a través de los lanzamientos de varios hits musicales, entre ellos La Felicidad y Libertad. La pareja llegó a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, y como si fuera poco, lograron grabar en 3 idiomas distintos. Los abuelos maternos de Ilenia Carrisi también estuvieron vinculados al mundo de la actuación. Uno de ellos fue Tyrone Power, que se casó con la célebre actriz Linda Christian. Todo parecía ser un designio familiar en el que Ilenia, por querer torcer su destino, salió perjudicada. Lamentablemente, las cosas no salieron como ella esperaba. Luego de 3 décadas de compañerismo, el matrimonio que tocó el cielo con las manos se disolvió. Cada uno rehizo su vida como pudo a pesar de todo. Albano volvió a creer en el amor y tuvo más hijos. La estrella italiana volvió a cantar y también participó en reality shows. Pero nada fue lo mismo. Luego de haber perdido a su primogénita hija, el padre no se quedó de brazos cruzados. Movió cielo y tierra para dar con ella. Muchas veces persiguió pistas falsas, pero no bajó la cabeza. El cantante llegó a creer que fue una broma de los dioses por haber sido tan feliz y haberlo tenido todo. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de Albano? Te leo en los comentarios. Ilenia Carrisi alguna vez fue pequeña y acompañó a sus padres a todos lados. Junto a ellos, en algún escenario, cantaron los hits como Felicidad y Libertad. Pero no fue lo único que hizo en el mundo artístico. La joven italiana también fue secretaria de ellos en algún programa de televisión. En el año 1983, Ilenia apareció junto a sus padres en la película italiana llamada Champagne in Paradiso. Esa no fue la única vez que incursionó en la pantalla grande. Tiempo después tuvo un papel en el que encarnó a un cartero en la película La Ruota de la Fortuna, una versión adaptada del film Wheel of Fortune. Carrisi quiso tomar otro camino.
un camino que no era el mismo por el cual conducía el legado familiar. Ella quiso ser distinta y eligió estudiar la carrera de novelista. Para eso estudió en una prestigiosa institución de Londres, el King's College. Ella obtuvo las calificaciones más altas de la clase por sobre sus compañeros. Tenía todo para triunfar. Ilenia volvió a Italia y en ese viaje pensó que lo mejor sería tomarse un descanso con sus estudios y retomar luego de recorrer el mundo. Si quería ser una talentosa escritora, primero debía tener una historia para contar. Así fue como empezó a vender todas sus pertenencias para ahorrar dinero. Lo único con lo que se quedó fue un cuaderno y su mochila de viajes. Su gira comenzó en América del Sur. Ella estuvo algunos meses en el país centroamericano Belice. Luego de la Navidad del año 93 y cuando su estadía estuvo cumplida, emprendió su regreso en colectivo a Nueva Orleans. Su hermano Yari quiso sorprenderla y la visitó en el pueblo Hopkins, en Belice. La sorpresa se la llevó él, al enterarse que el día anterior había emprendido viaje a México. Pero Carrizzi nunca llegó. La última vez que la vieron con vida fue en el barrio francés de Nueva Orleans. La policía intentó buscarla, pero nunca dieron con su paradero. Uno de los principales sospechosos por la desaparición de la joven escritora fue un hombre 20 años mayor que ella. Se trataba del músico callejero afroamericano Alexander Masakela. Según se supo después, la joven Ilenia se quedó en el Hotel Ledale con el músico durante algunos días. Masakela estuvo detenido durante el mes de enero del año 94 por un cargo no relacionado con el caso, pero al poco tiempo fue liberado por no haber ninguna prueba que lo relacionara directamente con la desaparición de la joven italiana. En ese sentido, un guardia de seguridad portuaria atestiguó haber visto a una joven con similares características a las de Carrizzi. La chica saltó al río Mississippi al grito de «Pertenezco al agua». Lamentablemente, la Guardia Costera de Estados Unidos no halló el cuerpo de Ilenia Carrizzi. Según creen, el cadáver pudo haber sido arrastrado hasta el mar. De todos modos, nunca se comprobó que el cuerpo era de la hija de Albano y Romina Power. Los padres de Carrizzi escucharon lo que había pasado con su hija en vísperas de Año Nuevo. Lo sorprendente es que recién el 18 de enero recurrieron a los organismos de seguridad para realizar la denuncia pertinente. 2 años después de la desaparición de la chica, en el año 96, un hombre llamó convencido de que Ilenia todavía estaba viva, pero que su paradero era desconocido. Seguramente era un bromista que jugaba con la desesperación de dos padres esperanzados con volver a recuperar a su hija. Pero una desaparición de ese estilo siempre deja un tendal de misterios y teorías conspirativas. Una revista alemana llamada Freiset Reuf publicó a mediados del año 2011 que la joven Carrizzi ingresó en un convento. Esta información nunca fue verificada, por lo que generó falsas esperanzas en los familiares directos de la chica, sobre todo en Romina Power, que eligió creer esta teoría con afán de encontrar con vida a su pequeña. 4 años más tarde, un forense estadounidense llamado Paul Moody, ya jubilado, decidió ponerse el overol e ir a entrevistar al asesino Kate Hunter Jesperson, conocido como el asesino de la cara feliz. El cobarde y vil asesino había puesto fin a la vida de 8 mujeres. Solo faltaba identificar a la víctima número 8. Por eso es que Moody decidió ir a visitar a Jesperson para preguntarle si él había matado a Ilenia Carrizzi. Obviamente, con otro nombre, Susan. Según pudo reconocer, el asesino dijo que era ella y que la había matado en el año 94 en la cabina del camión que manejaba. Él la había levantado en una ruta de la ciudad Tampa camino de Las Vegas. La pista fue falsa. Lamentablemente, en un bosque de Tampa en el año 96 se localizó el cadáver y la investigación no condujo a nada nuevo. Solo fue una pérdida de tiempo. Otros 4 años volvieron a pasar para que en octubre de 2019 dieran por viva a la hija de los cantantes italianos. Esta vez, y con base en unas fotos publicadas por el italiano Roberto Fiasconaro, la vieron por los canales de Venecia. En las imágenes, la mujer retratada era muy parecida a Carrizzi, pero había algunos cambios que hacían dudar demasiado.
El fotógrafo italiano, más curioso que profesional, se acercó a ella para preguntarle en el idioma inglés si realmente era la joven desaparecida Ilenia Carrisi. Según relató el hombre de la cámara, ella dijo instintivamente que sí, pero después negó todo. La última teoría conspiranoica involucra expedientes secretos. El disparate es mucho mayor todavía cuando se señalaba que a Ilenia Carrisi la habían hallado con vida en el sótano de un edificio de Nueva Orleans. El disparate tomó más fuerza aún cuando el textual del expediente señaló que la hija de los actores y cantantes estaba en mal estado, viviendo con vagabundos e inoculando todo tipo de drogas. Albano, en diálogo con el periódico ABC, negó categóricamente todas las atrocidades que decían en el expediente. Pero, ¿qué pasó realmente con la joven Carrisi? En el marco del cumpleaños número 80 de Albano, el actor y cantante italiano dio una entrevista exclusiva para el medio El Corriere della Sera, en la cual el artista no se guardó nada. Entre otras cosas, habló sobre la desaparición de su primera hija y las sensaciones que generaron. Además, contó que ahora sabe lo que pasó realmente. En la reconstrucción de los hechos, Albano se remontó al origen de cómo empezó todo. Con una mirada introspectiva, reconoció que los viajes que hicieron durante la infancia de Ilenia fueron determinantes para condicionar las acciones de su futuro. Primero estuvieron en la ciudad de Moscú, capital de Rusia, y luego en Estados Unidos, donde acompañó a sus padres en la grabación de una película documental. Primero estuvieron en la parte de Los Ángeles y finalmente en Nueva Orleans. Ese lugar marcó un punto de inflexión en la vida de Carrisi. En esa ciudad de Norteamérica, conoció a las tribus denominadas Los Sin Techo. También tuvo contactos con los artistas callejeros y con el músico que marcó su vida, Alexander Masakela. Este último fue quien estuvo implicado por la supuesta desaparición de Carrisi, pero quedó liberado por falta de pruebas. Según pudo investigar su padre, ella viajó a Belice para escribir un libro sobre Los Sin Techo, pero al verse amenazada por un sujeto, ella decidió regresar a Luisiana, donde nadie nunca más volvió a verla. El padre de Ilenia Carrisi recorrió todos los lugares por donde había estado Ilenia. Habló con testigos y hasta con el mismísimo Masakela, que a pesar de haber estado en prisión, negó cualquier culpa que le hayan atribuido. Luego de un arduo trabajo de campo pudo descubrir las intenciones de su hija. Carrisi quiso ponerle fin a una vida que recién estaba desplegando sus alas. Finalmente, dio con la última persona que vio con vida a su hija. Era un personal de seguridad portuario. Este empleado relató que vio a la joven sentada frente al río. Cumpliendo con el deber, le advirtió que no podía estar sentada allí dado que era peligroso. La joven, que no midió las consecuencias y los daños irreparables que dejó en el corazón de una familia, se tiró al caudaloso río Mississippi al grito de una frase que a su padre no le sorprendió en lo más mínimo. «Pertenezco al agua». Albano reconoció que esa frase la solía decir desde muy pequeña, incluso antes de tirarse al agua para nadar. Romina Power nunca quiso aceptar este trágico desenlace, pero la verdad de los hechos indicó que la joven murió ahogada. Albano se apoyó mucho en la figura de Dios para seguir adelante con su vida. Él está convencido que existe porque lo sintió muchas veces, pero también sintió que el máximo referente celestial lo abandonó el día que desapareció su hija. La ausencia de la joven y la separación con Romina Power fueron los peores 9 años de su vida. En ese lapso, que para él fue una eternidad, sintió que Dios le soltó la mano y lo abandonó. El profundo dolor que sentía lo llevó a oír voces en su cabeza. Una de las frases que más resonaba en su mente era la siguiente: «Albano, deshazte de ella. Albano, córtala». Afortunadamente se apoyó en el resto de su familia y no siguió a la voz de su conciencia que pedía terminar con su vida. Un enorme acto de hidalguía por parte de la estrella del pop italiano. El cantante y actor se dio cuenta que esa voz que le susurraba cosas al oído era la voz del diablo, la misma que le pedía que le pusiera un fin a su vida. Reconciliado definitivamente con Dios, sintió una paz profunda cuando pudo darse cuenta lo que pasaba.
Además, el papá de Ilenia hizo una autocrítica preguntándose quién era para juzgar a Dios, si él también había perdido a un hijo. Ningún padre nace preparado para enterrar a sus hijos, menos que menos a no saber nada sobre la desaparición de tu progenitor. La familia de Ilenia Carrizzi tuvo todo en la década de los 80s, pero su castillo se vino abajo al igual que uno construido con un mazo de naipes. La desaparición física de la joven generó una serie de eventos que terminó con la ruptura de una de las parejas más adoradas de la música y la actuación. Y también con la posibilidad de considerar el suicidio como salida a los problemas que tenía Albano. Apoyarse en la fe cristiana fue una de las claves que le permitió al papá de la joven para continuar con su vida. Por suerte, pudo encontrar rápidamente el camino del bien y formaron nuevas familias. Aunque el dolor seguirá latente. Ilenia Carrizzi quiso torcer el designio familiar y evitar ser cantante o actriz. Aunque tuvo algunas participaciones en el mundo artístico, su obstinación por evitar ser parte de ese show lo pagó con su vida. Posiblemente no se haya sentido comprendida y, como dijo siempre desde que era pequeña, su sentimiento de pertenencia estaba en el fondo del mar. A casi 30 años de la ausencia física de Ilenia Carrizzi, ella hubiera sido una talentosa artista que hubiera brillado en todo lo que hiciera. Lamentablemente, su brillo hoy está en alguna estrella que guía alguna historia para contar.